amigos, hoy vamos a hablar de las pensiones no contributivas. Hay un incremento para el mes de febrero 2024 para una de esas pensiones no contributivas. Y estamos hablando de las pensiones de madre de 7 hijos. Como ustedes ya saben, las pensionadas de madre de 7 hijos cobran el haber mínimo jubilatorio, que en este momento es de 105 mil pesos, más el bono de 55 mil pesos. Pero también a estas pensionadas no contributivas, hace varios años, le otorgaron el beneficio de la tarjeta alimentar. Ese beneficio se incrementa nuevamente ahora en el mes de febrero 2024, es decir, que pasarían a cobrar 91 mil pesos más por la tarjeta alimentar. Para ello las condiciones es que tengan, obviamente, tienen más de 3 hijos porque son pensionadas de madre de 7 hijos, pero tienen que tener como mínimo 3 hijos entre 0 y 14 años o hijos discapacitados. Esas son las condiciones. Es decir, si una pensionada de madre de 7 hijos tiene todos sus hijos no discapacitados, pero mayores de 14 años, no cobrarían la tarjeta alimentar. Es algo que quiero aclararles a todas las personas para que sepan cuáles son los requisitos. Pero bueno, volvemos sobre la noticia. Pensionada de madre de 7 hijos, que tienen 3 hijos o más entre 0 y 14 años o algún hijo discapacitado, van a cobrar de la tarjeta alimentar 91 mil pesos en febrero 2024. Bueno, ahora voy a pasar a hablar sobre la situación de los jubilados en general. ¿Por qué hablo de esto en este video? Porque en el fin de semana tuve una conversación con una persona que me comentaba que su madre tiene la pensión mínima de su esposo fallecido y la jubilación propia, y que estaba cobrando entre las dos cosas 200 mil pesos. Y yo le comenté que el haber mínimo es de 105 mil pesos, y aquellos que tenían dos beneficios que pasaban los 160 mil pesos no accedían al bono de 55 mil. Lo que lleva a la conclusión que si el esposo estuviera vivo y ambos tuvieran la mínima, entre los dos cobrarían 320 mil. Pero como el esposo ha fallecido y ella con los dos beneficios pasa a los 160 mil, cobra 200 mil pesos, nada más. ¿Por qué hago todo este comentario? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque yo no sé si la gente, estoy hablando de los ciudadanos en general, estoy hablando de los políticos y de la dirigencia en general de la Argentina, si se dan cuenta de lo que estamos hablando con referencia a que un adulto mayor cobre 150 mil pesos, ni hablemos si tuviera que alquilar, alimentarse por 150 mil pesos una persona, pagarse medicamentos, siendo un adulto mayor, todo lo que conlleva. No sé si estamos dimensionando esto, no sé si estamos dimensionándolo realmente. Una persona trabaja en relación de dependencia o un autónomo o lo que sea, supuestamente yo me imagino que hace su presupuesto mensual de que tiene que pagar esto, tiene que pagar lo otro, servicios, todo lo que sea. Y cuando saca su presupuesto y ve lo que tiene que pagar mensualmente como gasto fijo y vos ves ese importe, sin contar la comida, vestimenta ni nada más, sino lo fijo, y después lo lleva a una jubilación mínima de 155 mil pesos, si dimensiona la crisis que están viviendo los jubilados y que estamos hablando de aproximadamente entre 5 y 6 millones de personas. Vuelvo a repetirlo, no sé si están tomando conciencia de la crisis que están viviendo los jubilados. Nos vemos en el próximo video como siempre y suscríbete al canal.